Bueno, comenzamos con este nuevo juego llamado War Planet Online Global Conquest. Vamos a probar qué tal está. Este era como el anterior juego que, bueno, habíamos jugado, que se llama Dominations, pero este es algo parecido. Pero bueno, acá vamos a explorar un poco más o menos cómo es la cosa. Acá tengo la cuenta, pero no la voy a usar, vamos a empezar de principio. Yo tenía esa cuenta para probar más o menos cómo era el juego, pero bueno, al parecer está bueno, así que vamos a probarlo. Estamos en el año 2035, según el juego. Acá más o menos te enseña cómo se juega, me parece. Este video nunca lo vi, siempre pongo omitir, pero bueno, ya que es video, podemos dejarlo. A ver. Ah, mi base, ok. Acá estamos en mi base. Nivel 1. Ana Reyes, bienvenido a tu base general. Ok, vamos a acceder a la base. Ese panda. Bueno, a ver. Casi más o menos te muestra cómo es el juego. Creo que si lo jugás desde computadora se ve mejor, tiene más gráfica. Pero bueno, esta es la gráfica, creo que para mi celular. Se la tenía. Bueno, acá te explica más o menos qué hay que hacer, construir. Acá construimos la fábrica de unidades. Arrancamos así. Ah, la unidad de artillería. Ok, acá hay varios tipos de ejército, o sea, tipo de unidades. Tenemos blindados, de asalto, de artillería, aéreos. Podemos acelerar, bueno, te da aceleradores. Ya para empezar. Ahora que hemos producido Bane 1. Necesitamos un comandante oro. Ok. Bien. A ver. Bueno, acá te hacen elegir un comandante. Te obligan a elegir este. Desbloquear. Vamos para atrás. Para reclutar otro comandante más adelante. Ok, está bien, listo. Más adelante podemos reclutar otros comandantes. Esta es tu base, como puedes observar, ahora mismo está protegida por un escudo de energía, lo que te permite explorar el alrededor de forma segura. Bueno, vamos a atacar a estos neutrales, serían, para mí serían unos tipos neutrales, o sea, si lo atacas no te quitan el escudo, no te quitan nada. Acá podemos ver cómo es la batalla. Así más o menos es el ataque, sería. Bien, bueno, ganamos obviamente. Acá te muestra las cosas que ganaste, yo diría. Bueno, acá comenzamos más o menos ya como ese juego. Esto era solo una introducción. Ok, me pide que mejore el cuartel general. Esto es lo que tiene bueno el juego, que las cosas son muy rápidas de construir. O sea, se construye todo muy rápido, eso es lo que tiene de bueno. Bien hecho, general. Al completar la misión obtendrás recursos vitales, así que no olvides reclamar tu botín de guerra, que sería este. Ponemos recoger todo. Y bueno, te da 10 medallas. Las medallas nos van a servir para ponerle. No tenemos aceleradores, lo aceleramos de golpe. Pero bueno, nada. Bueno, tenemos acero, petróleo, y otros recursos que vamos a tener más adelante. Si en algún momento no tienes claro qué es lo siguiente que tienes que hacer, comprueba la tarea recomendada. Okay. Bueno, acá comenzamos, ya te dicen para seguirlos en Facebook, esas cosas. Bueno, acá, ¿cómo es esto? Esta es la fábrica de unidades. Esta hay que tenerlo mejorado siempre al máximo, porque acá hay tipos de tanques, o sea, nivel 1. Nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, etcétera, ¿no? Que cada vez se van haciendo más fuertes. Yo nunca llegué hasta acá. Y acá te dice que se desbloquea en el nivel 32. Este es. Bueno, acá hay uno a nivel 6, o sea, necesitamos mejorar. Bueno, me obliga a ir acá. Me obliga a construir el taller. Okay. Construimos. Construido. Cuando construyas un nuevo edificio, recuerda siempre que necesita electricidad
Y estar conectado a una carretera, ok. Siempre tienen que estar conectados los edificios a las carreteras. Eso es muy importante. Ok, esto lo movemos. Dale, déjame moverlo. Ok, editamos. Ah, me obliga a poner carretera. Ok, listo. Ponemos carretera y listo. Salimos. Listo, ahora tiene energía. Siempre tienen que tener energía. O sea, tienen que estar conectados todos los edificios con los caminos. Esto será construido, bien, sigue así, pronto conquistaremos el mundo. Bueno, esto es lo que nos da VIP, que todavía no estoy seguro para qué sirve los puntos VIP. No estoy muy seguro. Acabamos acá, esto no me dejó. Pero vamos a irlo por acá, listo, así puedo desbloquear esto. Esto siempre recojan, ¿no? Que siempre te da cosas buenas, como 10 cada recursos. Este también te da, y la ruleta, esto vamos a hacer. Ah, la ruleta todavía no, bueno. Acá hay que mejorar más que nada. A veces ahí te dicen nivel 1 son. Hay que mejorar. Está bien, está bien. No quiero construir. Esto hay que mejorarlo. Me pide extractor de metal nivel 2. El extractor de metal es este. Esto mucho no es importante mejorarlo. Esto lo puedo mejorar ahora, ya que no me pide nada. Hasta ahí, hasta nivel 3. Listo. Ahora ponemos a mejorar, no, esto que no. ¿Podemos mejorarlo de vuelta? No. Cuando sean 5 minutos ya podemos acelerarlo de golpe. Ahí, tac. Listo. Igual creo que nos pide nivel 6 para mejorar, para tener tanques nivel 2. Sí. Pero bueno, ya podemos empezar a construir. Bueno, a ver, ¿qué nos da acá? Nos da 16K de acero y 20K de petróleo. Bien, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, acá el siguiente paso es ver qué podemos construir. Tenemos el Instituto de Investigaciones, Cuartel de Refuerzos, Extractor Metal o Refinería de Petróleo. Vamos con Instituto de Investigaciones. Recuerden que siempre estén conectados a las rutas. Este edificio es creo que el más importante de todos, ya que acá podemos investigar habilidades como ataque, defensa, economía, desarrollo. Nosotros vamos a ir por el ataque, obviamente. Que esto es velocidad de producción de unidades. Esto es importante. Así que vamos a empezar ya. Bueno, ahora, ¿qué más? Necesitamos construir un cuartel de refuerzo. Bien. ¿Para qué sirve esto? Bueno, creo que esto serviría para cuando te están atacando. Creo que tus aliados te pueden. Permite a los miembros de tu facción, claro, unirse a la defensa. Claro, cuando te están atacando, tus aliados te pueden enviar refuerzos. Para eso sirve el cuartel de refuerzos. Pero bueno, como nunca me uno a una facción, es al pedo. Únete a una facción. Oh, pero te dan mil. Mil de. Bueno, esas cosas. Ok, vamos a unirnos. Nos unimos y nos salimos. Vamos a unirnos a cualquiera, ¿no? A esta. A ver. Listo, unimos. Listo, ya tenemos. Y ya nos dieron los. Eso, los. A ver, ¿dónde están? Ahí están, los 1000 de medallas. Listo, muy bien. Ahora. Bueno, acá esto ya podemos acelerarlo. Bueno, no. Tus aliados te lo pueden acelerar si estás en una facción. Bueno, esto no nos interesa, el extractor de metal y la refinería no nos interesa. Lo que nos interesa acá es. A ver, déjame ver. Bueno, hay que avanzar de edad porque no nos deja hacer nada. Sí, podemos hacerlo. Esto lo podemos acelerar con uno de 5 minutos. Listo. Y listo. Ya está, ahora tenemos nuevos edificios. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué podemos construir? Saludos, general. Me llamo John Nye y soy el primer oficial del programa espacial. Es un honor anunciar que nuestra nave espacial está lista para su primera prueba de vuelo. Ok, vamos acá. En este momento todo lo hemos estado esperando. Toca el cohete para lanzarlo. Bueno, acá lanzan cohete que no sé qué. Cohete, está en camino. Todo el tiempo este nuevo llegado. Te aseguro que le eches un vistazo cuando regreses. Tenemos algo muy especial para ti. Okay. Bueno, ahora el siguiente paso sería. Creo que acerco un poquito la pantalla. A ver. Acá hay que empezar a ver qué edificios podemos. Este es importante. La camarada acorazada es. Ahora más o menos les muestro qué sería. Terminamos. Terminamos.
Sí, la cámara de acorazado protege tus recursos en caso de sufrir un ataque enemigo. Recuerda mejorarlo a menudo. Claro, esto, cuanto más mejorado esté, más recursos se guardan para que no te los quiten. Y esto es importante mejorar, obviamente. Importante mejorar. Tenemos recursos, hasta ahí. Bien, ahora, ¿qué más? No, esto todavía no nos interesa. Ahora lo que hay que hacer es mejorar la refinería para poder mejorar la fábrica de unidades. Ok, mejoramos esto hasta ahí. Ok, hay que esperar que se mejoren las unidades, pero bueno, por lo menos esto no sé ni qué es. ¿Qué es esto? A ver, aumenta tu economía en el mundo y tu capacidad contra explorar, mejora para desbloquear información sobre los objetos que te ataque. Bueno, esto sí también es importante mejorarlo porque da valor de vigilancia, así que es barato, así que lo podemos mejorar. Bien, esto es cuando estás en una facción, puedes ayudar a tus aliados, creo que no te quitan nada, así que mejoramos esto. Vamos a mejorarlo de vuelta. Y bueno, más o menos este sería el juego que me está gustando mucho. Está muy bueno. Lo recomiendo. Se llama War Planet. Ya me olvidé el nombre. War Planet Global Conquest. Yo lo recomiendo. Voy a hacer. Si les gusta esto, podré hacer videos más seguidos de este juego. Aconsejando cómo hacer las cosas. Cómo farmear. Cómo avanzar rápido. Cosas así. Así que más o menos, bueno, esto sería el juego que estoy mostrando, ¿no? Así que bueno, si les gusta el video, ya saben, apoyo y bueno, nos vemos en el próximo video de War Planet Global Conquest. Hasta Dios.